estem aquí reunides. Bon dia, Joan. Bon dia, Santiago. Primer de tot et voldria introduir Santiago Agustina Betran, un gran, diríem, lecturer de joieria, una persona probablement de les que jo he vist més cultivades i amb més nivell amb els 25 anys que fa que ens coneixem. És el motiu pel qual avui ens sentem aquí, per poder doncs, rememorar una mica moments fantàstics que hem tingut i amb una certa presumpció de voler deixar un llegat, doncs de deixar-ho registrat perquè algú més pugui gaudir-ne d'aquests moments. Aleshores, t'he preparat aquesta petita sorpresa, que no sé encara quin format acabarà tenint, però que de moment doncs, es tracta d'això, que rememorem una part d'aquests 25 anys, almenys la part professional, i que ens facis una mica el record de tot el que ens ha representat tots aquests moments. Jo he estat preparat una petita selecció d'uns objectes que t'aniré traient i que m'agradaria que ens expliquessis què és aquest brainstorming. Més o menys. Tots ells, evidentment, relacionats amb això. Serà així sorpresa. I els intentaré treure'ls per ordre. Què tenim aquí? Una pieza fantàstica, Anillo Tensión de Niesing. Aquí se ha llevado la reducción a lo máximo. Reducción significa, en este caso, fácil de entender y al mismo tiempo, cuando menos palabras necesitas para explicar un concepto, más eficaces. Entonces aquí apreciamos que no hay engaste, lo hemos hecho desaparecer. El diamante, que es el protagonista, la diva de esta pieza, prácticamente está en suspensión, sostenido solamente con la presión lateral de este anillo de platino, forjado a mano. La persona que lo inventó tenía la obsesión de captar la luz entre dos puntas de metal, y eso fue el inicio. Y Niesing lo transformó, era un diseñador de la casa, diseñador y artista, que se diferencia. El diseñador crea formas, el artista es más altruista. El diseñador tiene la intención de sacar un producto, de crear un producto el cual tenga un éxito en un mercado. El artista no, el artista lo hace por el arte. Pero él era ambiguo y el resultado ha sido una pieza que sin duda alguna ha marcado en el mundo de la joyería, le ha dado un cuño importante. Una pieza, a consecuencia de esta reducción, no pertenece a ningún gusto, a ninguna década, es sin tiempo. Solamente era la pregunta cuándo lo inventarían. Y a partir del momento que se ha inventado, existe. Y a partir de aquí se usará siempre, no se cambiará. Y estoy orgulloso de haber colaborado con esta empresa Niesing muchísimos años, donde fue culturalmente, fue educado en el mundo de la joyería y esta es la pieza máster que prácticamente todos los caminos que haya corrido esta empresa se focalizan, es decir, ese es el focus de todo este trabajo. Una pieza para la eternidad. Creo que estamos ahora en el 40 aniversario de esta pieza. Estamos ahora, según los recuerdos, se creó en el año 81-82. Empezaron a hacer prácticas, ¿no? Realmente cumple con las reglas del buen diseño, sí, que es inmejorable y que además, sí, no tiene, es intemporal, ¿no? O sea, es inmejorable, es curioso, me acuerdo de una frase que dijo el propietario de la empresa, el señor Exner, Johann Exner, que la reducción aquí está llevada tal al máximo que si le ponemos, le añadimos una componente, lo destruimos, y quitarle no puedes quitarle nada, porque solamente hay dos cosas, está la piedra, el diamante,
en cual talla sea. Aquí vemos una talla brillante y tenemos después el aro que sostiene prácticamente la pieza. Efectivamente, es tan simple que las cosas simples son fantásticas. Todo, las frases simples, fácil de entender, conceptos, estrategias, maquinaria, toda la simplicidad tiene un gran porvenir, y este anillo es un anillo que existirá siempre y el cual no se descubre a consecuencia de un gusto, sino el anillo no cambia, lo que cambia son los humanos en torno a este anillo, que un día lo descubren, aunque ya existía, pero no lo veían, no lo reconocían. Y también podemos decir que la persona que después al final lo descubre y lo desea, ha llegado también a un cierto nivel cultural de entender lo que ha sucedido aquí. Eso es lo curioso. Fantástico. Muy bien, muchas gracias por esta pieza. Seguiremos dentro del mismo concepto con una pieza que para mí, no sé qué representa para ti, pero realmente para mí representó un momento muy importante. ¡Wow! ¡Wow! Tarent. Tarent es fantástico. Aquí también está la simplicidad de nuevo. Es una pieza simple, étnica. Étnica, ¿qué significa en este caso? Sí, etno, de acuerdo, pero es tan simple que tampoco pertenece a ningún. Es decir, ¿es del año 1100 o es del año 2004 o 1998? No, no lo sabemos. O del menos 1100. O del 2100, no cambiará. Forma cóncava, un hilo de oro fino. Y empezamos por el color del oro. El oro es algo, bueno, nosotros humanos al oro hemos hecho cosas muy bellas y cosas muy feas a consecuencia del oro. El oro prácticamente nos ha dictado, el oro nos ha, sí, nos ha hecho buenos y malos incluso. pero el oro, el color del oro, sobre todo el oro fino, no el oro aleado, es decir, que le cambiamos el color para que tenga... Puro. Esto es puro. El oro de placer, el oro que se saca prácticamente... El color ya en sí me recuerda al sol, me recuerda a la yema del huevo, yo qué sé, me recuerda, me da calor. Oro nos da también sensación. Oro tiene que ver algo con... Es el espejo de un alma también. El humano ha decidido que el oro es un material precioso. Nadie más que nosotros lo hemos decidido. Entonces hemos establecido una regla de juego que decimos no el acero, no el hierro, no el cobre, sino el oro es el material precioso. Y será por el color, será porque... Realmente los... cuando vemos una pieza así, yo por ejemplo cuando me la presentaste la primera vez, tuve la sensación de que estaba viajando al mundo celtíbero, al mundo de Tartesos, a los tesoros que se pueden encontrar en los museos, y que era una pieza realmente, aparte de la maestría técnica para poderla realizar, que es tremenda, ¿no? Es tremenda, de hecho, sí. Que es un hilo, como explicaste, que se va soldando encima con calor. Estamos en 22 quilates, necesitamos un oro más puro que tenga un punto de fusión un poco más bajo. Exactamente. Entonces, la soldadura es de 24 quilates y este hilo se va convirtiendo en esta pieza que parece como un cartón, ¿no? Es algo, pero que tiene una consistencia tremenda por precioso. La estructura del hilo. Además, me da placer verla de nuevo. Es maravilloso. Después, tantos años. De las piezas. Tenemos el color, después tenemos una superficie, una textura fantástica, bellísima, simple de nuevo, que nos da... la simplicidad te da sobre todo espacio para tus propios pensamientos, no te lo dicta, te deja pensar, no te dicta un pensamiento. Entonces, por ejemplo, también aparecen, igual que para ti, recordando aquel día o aquellos... me acuerdo muy bien que el fotógrafo Hoffman, de Düsseldorf, que hacía una persona, por cierto, de gran sensibilidad, a los inicios, cuando Nissing empezó a diseñar, que se alejaron un poco del mundo de las alianzas para entrar en el mundo del diseño, este señor, sin preguntar a nadie, cogió el avión y un colaborador y se fue a África, se fue a Kenia, para hacer fotografías
con nativos de allí, no con los Masái, sino con los Kikuyus, tribu muy similar, pero no tienen que ver nada con los Masáis. La forma de decorarse es casi igual. Y hizo foto, bueno, primero estuvo un mes esperando, porque a veces nosotros europeos sí, somos un poco arrogantes y pensamos que podemos ir a todas las partes y hacer las fotografías que queramos y hacer lo que nos dé la gana. No, no. Ese señor se dio cuenta de que tenía que hablar con el alcalde de ese pueblecito, que era, sí, era el más viejo de... que llevaba prácticamente las reglas. Entonces, aquel tuvo que presentarse y este, digamos, el secretario le dijo, no está disponible. Así que estuvo casi un mes esperando hasta que él pudo, estando allí, pudo después hablar y preguntarle si era posible hacer algunas fotografías con unas joyas que traía él, de oro, 22 quilates, incluso también piezas de oro fino, cosa que se permitió. Entonces, el objetivo era el siguiente. Él quería demostrar que no tenía que ver nada esto con diseño contemporáneo y moderno, conforme se decía que Nissin hacía, sino él hizo fotografías con señoras y guerreros Kikuyu, donde las piezas de Nissin se incorporaban perfectamente en la forma étnica que ellos tenían mismos de decorarse. Entonces, tenías que descubrir entre aquellas otras piezas que habían hecho ellos, las piezas de Nissin, que no tenían ninguna diferencia, diciendo claramente, no es diseño, es algo natural, es un color natural, es una forma, una simple forma que existe ya siglos y siglos y siglos. Y lo que es que nosotros, en aquellos tiempos, pues a lo mejor las volvimos a reinventar, las sacamos de ese cofre donde estaba todo escondido, abajo de todo, y la sacamos y decimos, esto ya existía, pero merece de nuevo la pena porque la forma es fantástica, el color es fantástico, y merece la pena que una persona contemporánea de hoy lo lleve como contraste con una ropa moderna y adorne a un, sí, a un individuo, a un humano de hoy. Entonces, de nuevo digo, me encanta tenerlo otra vez en manos. Y tocándola y viéndola también surgen, como en tu caso, sí, vivencias, sí, muy cálidas, mucho para el alma. Estupendo, gracias, Santiago. Vamos a seguir, porque vamos, esto está... Es curioso. Solo hago no sé si lo está copiando él un poco, porque a mí siempre me ha gustado mucho esconder las cosas. Ah, sí, sí, no, eso también forma parte del proceso de aprendizaje. Es un espejo, hoy sí. Sí, y además... Bueno, además, sí, además veo que has visto que y además, se trata de... Sí, sí. Bueno, explícanos, ¿qué es esto? Es primero de explicar lo que es un cordón de oro o envuelto de oro. Queríamos, como el anillo de tensión que hemos visto antes, los colgantes que en aquellos tiempos hacíamos, estábamos tan convencidos de que eran perfectos y para nosotros lo eran. Y creo que el aplauso que recibimos a consecuencia de las multitud de personas que después lo adquirieron para llevarlo, que nos daban razón, queríamos evitar la cadena. La cadena pretende, lógicamente, tener un espacio. Cada cadena tiene un diseño, aunque sea simple, pero lo tiene. Entonces, había una concurrencia. Entonces, entra el diálogo. El colgante dice, yo soy importante, la cadena dice, yo también. Entonces queríamos evitar esa competencia, creando algo invisible que era un hilo de pescar, con un cierre. Y eso que queríamos, invisibilidad, hilo de pescar, el colgante. Entonces la diva en este escenario, aparte del piano, era el colgante. Y alguien nos dijo que no era inteligente a nivel comercial. Ah, bueno. Que ese tipo de altruismo que teníamos no encajaba con una empresa que tiene que pagar sueldos y tiene que ganar beneficios para poder subsistir. Entonces dijimos, bueno, sí tenemos, pero seguimos que nos gusta que no hay diseño. Entonces, ¿qué hacemos? Y alguien dijo, pues bueno, pues
ese hilo de pescar lo envolvemos con oro. Y bueno, es fácil decirlo porque hay que hacerlo bien y esa pretensión siempre la hemos tenido. Y entonces las primeras que hicimos fueron, además, si no lo voy a contar porque es un secreto de la empresa y tiene que quedarse secreto, la forma, la técnica y los instrumentos que inventamos para envolver ese hilo de pescar era tan simples que a veces, si lo ves luego, si podrías decirlo, dirías... De pescar, que se convirtió en el tiempo en un termoplástico con memoria de formas. Pero al principio era un fil de pescar. Era un fil de pescar. Sí. Muy bien. Y después, además, esta pieza en especial, este cordón, no es de 18, no es oro blanco, es oro fino. Es oro fino y el cierre de platino. Entonces, de nuevo, hemos convertido algo inverosímil, simple, es decir, lo puedo llevar hoy en día, diría, lo puedes llevar sin nada y es bellísimo. Y después tiene, sí, has dicho una palabra que es importante, porque el termoplástico, termo, calor, se adapta perfectamente a cualquier cuello, es decir, coge la forma del cuello. Es una pieza que la tocas y inmediatamente tiene la forma enseguida, del gusto, ¿no? Enseguida, esto es algo enseguida extraordinario. Y yo seguramente pues a esto, es decir, un hilo enrollado encima. Tienen varias capas, es decir, no solamente es un hilo, son dos o tres capas que tiene, para que quede prácticamente, además, el tocarlo simplemente tiene una estructura y también tiene un sonido que es importante, sí, ¿no? Entonces estamos aquí que todo lo que hemos visto hasta ahora, esas tres piezas, requieren una persona que tenga una gran sensibilidad. Es decir, no hacemos aquí joyas ostentosas, que sin duda son preciosas, no cabe duda. El barroco tiene el derecho de existir y doy gracias a quien sea que haya sido creado. Incluso el rococo, que es una exageración aún del barroco, pero después llegamos que creo que nosotros humanos vivimos en una evolución de alto y bajo. Cuando hemos tenido épocas de una saturación de formas, volvemos otra vez a la tranquilidad. Es decir, porque estas piezas, como toda la reducción, es tranquilidad para los ojos. Es decir, es para nuestros sentidos. Nosotros oímos ruido, pero también vemos mucho ruido. Y estas formas nos dan silencio de nuevo, y el silencio te permite pensar, te permite entrar dentro de ti. Es decir, la persona que lleva, se decora, y uso la palabra, además la uso con toda la consciencia, de decir decorarse, porque ya lo dijo José Ortega y Gasset, lo primero que hizo el humano fue decorarse él mismo. De decorar, dijo él mismo. Es una necesidad básica. Es curioso, a veces pensamos que joyería es un lujo, no es un lujo, es una necesidad. Nosotros la hemos transformado con el tiempo, con metales y piedras preciosas, por los motivos que fueran. Eso es una evolución social. Pero el querer diferenciarse de los vecinos de la cueva del lado es una necesidad básica. Uh-huh. Es decir, hacerse rayarse la piel, para que hayan cicatrices, tatuajes que hoy en día se han convertido en muy hip, no es nada que han inventado hoy. Lo que se ha inventado hoy ha sido la corbata. La corbata se ha inventado hoy. El tatuaje no. El tatuaje es una necesidad básica. Y querer ser bello, diferenciarse, no ha cambiado. Todos queremos ser, queremos que nos aprecien. Y aquí tenemos una forma de decoración que nos permite... primero, no damos un estatus social, damos un estatus cultural, que no tiene que ver nada con el otro. Seguimos decorándonos, compramos joyas, pero damos un estatus cultural, no un estatus de cartera, no un estatus de gusto, no un estatus de quiero ser más, quiero tener la voz más alta que tú, ópticamente, es decir, visualmente. Y nos permite a lo mejor, o la persona decorarse también significa es una comunicación no verbal, no hablamos,
Queramos o nosotros siempre actuamos, aunque estemos silenciosos, sentados en un bar y no digamos nada, comunicamos algo, que somos silenciosos, no hablamos. Y aquí tengo, transmito yo que, sí, mi forma de pensar puede ser que sea un poco diferente. Un poco diferente, nada más, ni mejor ni peor, diferente. Necesito, tengo otra, me acerco a preguntas del hoy, a lo mejor de una forma diferente a ti. Todo eso está incluido aquí dentro. Uh-huh. Es como si ves una, yo qué sé, si vas al Pardo, si vas, verás piezas, pinturas fantásticas, pero que me encantan. Pero yo veo a un Mark Rothko, que solamente es un color, y me da espacio, porque veo lo que veo yo. El artista ha perdido ya el derecho de decir lo que ha hecho él, sino soy yo el que veo algo ahora. Entonces, esta visión tremenda, ¿no? El artista ha perdido el derecho. Ha perdido. El momento, ya soy yo quien está, sí, haciendo la idea. Exactamente, el artista ha perdido. Ha perdido todo derecho de decir, es que yo pensaba, no me interesa lo que pensaba el artista. El artista lo ha hecho y lo aprecio y lo adoro por eso, pero a partir de ahí me da espacio a mí que yo interprete lo que ha hecho él. Por eso, leer sobre libros de expertos. Adoro a personas que dicen, Picasso no me gusta. Y otro dirá, blasfemia. No, no. ¿Por qué? Hay personas que dicen, Picasso es un... Y otro dice, no, a mí no me dice nada. Eso es el arte, para mi entender. Es decir, está la belleza, dicen todos, decimos los humanos, que está en los ojos del que la ve. Y aquí hay simplicidad. Y a lo mejor las personas que lo hacen, también, que lo llevan, también la forma de vestir cambia. Es interesante cuando la forma de vestir de las personas, la forma de las bolsas que llevan las señoras son diferentes. Todo es diferente aquí. Ni mejor ni peor, diferente. Y es un mundo que por suerte se ha creado. Bueno, espérate, que todavía no se ha acabado. Sí, es que se abre, me estás enseñando cosas. Bueno, no me lo esperaba, es decir... Los tienes aún todos. La persona que lo ha creado, una persona que titulo como amigo, y es un honor poder decirlo, Hubert Verstraeten, hizo un diseñador autónomo belga que vive en Bruselas, con el cual me encuentro aún hoy una vez o dos veces al año. Hizo ese trabajo para Nissing. Nissing tenía diseñadores propios. Propio significa que trabajaban monomandatarios para la empresa, creando ideas, pero de cuando en cuando si venía una persona que Nissing, la empresa, yo digo Nissing como empresa, que hay un gremio... Que era más que una empresa. Era más que una empresa, sin duda. No había un gremio que lo decidía. Tengo que decir que una de las cosas más importantes de esta empresa era que había un propietario, tenía esa gran visión de que en casi todos los temas financieros, estructura de empresa y sobre todo diseño, no decidía él mismo nunca todo solo, sino él había mismo creado un gremio que tenía por decreto ya la misma autoridad que él y tenían una voz importante para aceptar o no aceptar una idea. Y Hubert Verstraeten creó esta pieza que es un anillo que está compuesto de un hilo de oro, en este caso, también puede ser un hilo de platino, no me acuerdo ahora, y como no sé la cifra ya, pero es muy largo, muy muy largo, muchos metros de oro, los cuales se envuelven de una forma arcaica, una forma simple, aleatoria,
Sí, sí. Casi. Sí, es casualidad. Esto es un producto de casualidad. El cual, cuando lo apreciamos, nos recuerda un poco a la estructura de un cerebro. Y después viene prensado en una forma que le da después la forma final del anillo. Significa que tenemos un anillo que está compuesto de un hilo de oro que puede tener, sin duda alguna, 20 metros. Entonces, más metros, más diámetro, más ancho, etc. Peso fantástico, porque el peso también es otra componente. Hablamos de diseño. Diseño es lo que el ojo aprecia, pero cuando llevamos un anillo y no lo ves, pero sientes el peso, está ahí, porque los sentidos que tenemos son varios. Es decir, tenemos y el sentido del peso, el sentido del tacto. E incluso vamos, cuando lo llevas, vas tocándolo y vas descubriendo su propia estructura. Al tener también ciertos niveles, microniveles, dentro de este anillo en la superficie, al llevarlo, la superficie que roza, lógicamente se convertirá en una superficie con más brillo, y la superficie que está un poco más baja se quedará mate conforme está. Entonces entra también un juego de luz aquí, ¿no? También, una vez más, nos vuelve al mundo clásico, ¿no? Me viene una bien. Pieza, una pieza, te viene bien, además. Fantástico, fantástico. Una pieza que recuerdo que relacionabas mucho con el mundo minoico. Sí. Con el hilo, este hilo. El hilo, sí. El hilo de Ariadne. Del laberinto, sí. El hilo de Ariadne. Hay, ¿no?, metáforas aquí. Sí. Y la búsqueda, pues esto, ¿no? La muerte del Minotauro, ¿no? Para poder liberar a... Es que, es curioso que todo un poco está vinculado, y si conoces a las personas, porque una cosa es el producto final, pero si después vas conociendo más y más a los actores y a las actoras, es tan coherente. Es decir, no es que, es curioso, no son altruistas, porque altruismo es una cosa que aquí no encaja en ningún momento, pero son personas que cuando hacen algo no piensan en el beneficio que pueden o tienen que ocasionar, cosa que en el mundo de comercial nuestro es mucho más común. Son personas que primero tienen esa pasión, ¿no? Tienen esa obsesión también, no solamente es la pasión, también la obsesión, que al final confluye con ideas transformadas después en metal, en materia, que nos causan un gran placer, y sobre, o sea, todo por mucho tiempo. Lo que somos capaces de proyectar en un objeto que puede, sí, ser perfectamente banal y, sin embargo, tiene muchos significados y tiene muchas lecturas que, sí, se van solapando una encima de otra y que van creando todo este mito, ¿no?, en alrededor de una pieza. Exactamente. A mí es una pieza que me emociona, ¿eh? Cada vez siempre, que la veo, y siempre la relaciono todo lo que con, hemos este, ahora con, es, este, con este mundo, porque realmente es extraordinaria. Primero quiero decir una cosa. Lo que he dicho antes con el artista que deja de, el momento que termina su obra, él mismo también no tiene ya ninguna responsabilidad. Aquí es lo mismo. Es decir, lo que yo digo ahora es lo que es un mix de lo que yo sé dialogando con las personas que lo he creado, plus mis propias ideas y mi forma de verlo. Después, la persona que lo adquiere, lo lleva, se contará otra historia. Y la historia es importante. La historia es muy importante. La historia es lo más importante de todo, porque hoy en día hemos perdido también la capacidad, no hoy en día, ya hace mucho tiempo, de dejarnos contar historias. De ser capaces de otorgarle a un objeto este poder del relato. Sí. Esto, hemos perdido el relato en los objetos, entonces se banalizan. Todo se banalizan, simplemente, sí, llevo una piedra, llevo un anillo, llevo una cadena, llevo una pulsera, y no puedo multiplicar hasta el infinito sin ningún sentido. Y sin embargo puedo tener una pieza, y esta pieza contener dentro de todo... de todo su significado, este relato que te la haces tuya y que te, sí, dice, esto es una pieza que para mí me está hablando y me está interpelando y me está diciendo una serie de cosas. Esto me lo enseñaste tú. Contar historias, pagar para historias, sí. Sí, cuando leo de nuevo de cuando en cuando que en Arabia aún hoy en día se pagan a personajes para que te cuenten una historia. Los cuentos no son para niños. Los cuentos, hoy en día los cuentos los hacen en Hollywood o los ponen en película, etcétera, pero
el cuento, ese cuento bien contado, ese cuento que se cuenta con sí, el poder de la palabra, que hemos dicho antes, el poder de la palabra, el sentimiento de la palabra, tiene el mismo valor que la pieza en sí. Una pieza sin historia, una pieza sin cuento, no tiene ningún valor. Sí, tendrá un valor físico, pero no es lo que a mí me hace emocionar, o me ha hecho siempre emocionar, ¿no? Fantástico. Sí. Bueno, pasamos a otro mundo, va, porque esto será difícil de igualarlo. Estoy curioso. Pero vamos a ir a otro universo. ¡Uy! Pero todo gente buena. Todo gente muy buena, sí, sí. Sí, también sí surgen sí, muchas anécdotas bellas. Un anillo, un nudo. Es algo realmente imposible porque sabemos no podemos anudar una barra de oro. No se puede. Y después hay un inicio y un fin, ¿no? Y aquí, bueno, el anillo ya en sí ya es algo que es una paradoja, también un antagonista, porque cuando compramos una alianza, también, queramos o no queramos, dentro de esa alianza hay una historia. La historia es el sinfín, no hay un inicio, no hay un final. Uh-huh. Y el humano no le gusta el final, odia los finales. Y sobre todo el gran final, todos sí. Lo tenemos miedo al gran final, ¿no? Pero el fin de una fiesta, el fin de, yo qué sé, ¿no? Aunque dicen que no hay, ¿cómo se dice? No hay bien que no se acabe, ni mal que 100 años dura, algo así, ¿no? Oliver Schmidt, alemán, también una persona que titulo como amigo, y no uso con frecuencia esa palabra, pero aquí surgen cosas que también las uno con tu persona, ¿no? Porque de encontrarnos hace ahora 25 años, se ha convertido realmente en una amistad, que además la siento. Y Oliver Schmidt, podía contar muchas cosas sobre él, una persona que también es muy clara en el diseño, en el idioma que él usa en su diseño, porque el diseño es un idioma. Es un idioma como cualquier otro idioma. Podemos entenderlo, podemos apreciarlo y entender lo que nos está contando. Un anillo donde hay un nudo, y al inicio incluso lo hizo sin diamantes, sin piedras, porque el nudo es... el nudo es unir dos cosas, atar. Las personas se unen, el nudo nos permite unir cosas y prolongarlas a consecuencia de los nudos. El nudo es importante. Y él ha hecho el nudo clásico que un niño, una niña de pocos años ya aprende, simple. El primer nudo. El primer nudo, facilísimo. Entonces, el anillo ya sí tiene una estructura, tiene ya ¿cómo se llama? El brazo, la forma. Sí, la forma, bastante cuadrada. Y después está ese nudo tan simple, que tiene una gran fuerza. Tiene una gran fuerza. Sí, realmente, surge, en este caso, que es la versión un poco más sí, bueno, friki, ¿no? Esta es muy friki, sí. con los diamantes, pero es cierto que en la pieza original, sí, bueno, por así diamantes decirlo, le da un, es de una belleza... él es, sobre todo, es una persona que tiene un currículum muy interesante. Es orfebre y ha estudiado diseño en Pforzheim, pero su primer oficio, él es... herrero. Es su primer oficio, su primer trabajo, los primeros años de aprendizaje, prácticamente tuvo un aprendizaje de 3 años como herrero, trabajando el hierro,
que es un material, por cierto, precioso. Uh-huh. Y es también una de las personas que conozco que ha trabajado en el sector de joyería usando hierro. Sí, efectivamente, este anillo hay una versión en hierro. Exactamente. Y el hierro es otro metal, sí, hay muchas piezas de la época victoriana, por ejemplo, que están hechas también en hierro, y bastante piezas importantes étnicas también en hierro. El hierro es algo que nos acompaña a los humanos desde muchísimo tiempo, y no solamente se han hecho armas de hierro y después transformados en acero, sino a constituciones, instrumentos. Y él hizo, uno de los primeros que hizo fue en hierro, y después, naturalmente, para ser más atractivo en el sector de joyería y no hacerlo demasiado complicado al consumidor y hacerle un puente insuperable, pues hacerlo en oro. Pero es una pieza con un personaje detrás del cual tiene una gran credibilidad, porque él es esto, él piensa así, es precioso. Muy bien. Y seguimos con el mundo de los anillos y nos vamos a otro universo. Ok. Buenos talleres. Bueno. Buenos talleres todos. Buenos talleres. ¿Sí? Buenos talleres, sí. Todos tienen una cosa en común. Al final, me se ocurre ahora espontáneamente la frase de la OCHE: solamente el que nada contra la corriente llega al manantial. Llega a su nacimiento. Y todos son empresas, todos son personas, todos son individuos que no van con la corriente, no preguntan lo que es fashion, no usan opinión, crean opinión. Son personas con un carácter fuerte, todos, eso lo tienen todos en común, y quieren cambiar, eso ya valorar. Ellos quieren cambiar este mundo de la joyería, que, con todos mis respetos, yo vivo de ella. Vivimos de ella. Es un, sí, se adapta demasiado al gusto del consumidor. Es lo que llamamos la moda, el diseño, el momento. Sí, somos un poco, sí, no usamos la fuerza que tenemos de como creadores, sino tenemos miedo y con el tiempo nos convertimos en competencia con otros sectores débiles por eso, porque no tenemos el valor de cambiar la necesidad, ¿no? Porque también tenemos que aceptar y reconocer que la joya siempre es un espejo de la sociedad. La evolución de la sociedad es la que marca el paso de la forma de vestir, la forma de decorarse. Entonces, diría yo, para mí por lo menos es así, si voy a una feria donde yo mismo expongo, otros pueden tener otra opinión, la mía es la siguiente, que veo muchísimas, la mayoría de piezas expuestas que no tienen que ver nada con el humano que vive hoy, no tienen que ver nada con la juventud, y la juventud para mí, yo tengo ahora 65 años, para mí aún soy juventud, porque mi forma de pensar ha quedado joven. Entonces, nos convertimos en más débiles. Aquí vemos una Isabel Fa, una empresa alemana. Que se autodefine como chemiste. Sí, le chemiste. Ellos se titulan, y con toda la razón, como los maestros de las cadenas. Maître chemiste, ¿no? Exactamente. Maître chemiste. Porque no existe el maître chemiste en el sentido histórico, pero sí existe el maître chocolatier, etcétera, etcétera. Entonces, si el maître chocolatier es el maestro del chocolate, ellos son los maestros de las cadenas. Y las cadenas se pueden hacer de unas formas muy diferentes. Es decir, hoy en día hay técnicas que te permiten hacer cosas que aparentemente son esas, pero no lo son. Es una máquina, es un robot. Es un robot y hacen cosas huecas. Sí, la cuestión es aparentar. También, a lo mejor, un espejo de la sociedad. No actual, sino siempre. El ser humano siempre ha pretendido aparentar un poco más. La naturaleza ya lo es, ¿no? Es decir, un ave infla sus plumas para dar más miedo, ¿no?
Aquí, concentrándonos en el trabajo, no solamente de esta pieza, sino valorando todo el trabajo, tanto manual como a nivel de diseño, mantenemos aquí un diseño clásico, pero la forma de elaborarlo, yo he tenido el gran placer y honor de haber podido estar una semana en el taller con ellos para ver conforme trabajo, porque me gusta, me encanta. Es decir, soy persona que transmite, yo transporto las ideas como representante de una empresa. Entonces, en el momento que yo represento una empresa, yo uso la palabra, en el pie de la palabra. Yo represento en el momento toda esa empresa, en su totalidad. Represento, no puedo ya usar casi mi propia opinión, sino yo tengo que representar al final la opinión de esta empresa. Y para eso tengo que conocer pues, todos los secretos, de los cuales yo, una parte, los pongo a disposición también de otros a través de la palabra. Aquí se suda trabajando. Todo esto está hecho como si hubiera hecho hace 100 años. Entonces esa empresa tuvo la gran fortuna, a lo mejor, de no haber el momento adecuado, cuando se inventó una máquina que hacía algo, que aparentaba lo que ellos sabían hacer a mano, más económicamente, para sacarle más beneficio al producto, dijeron no. No porque a lo mejor no es porque, no sé, es igual, eso ahora es hipotético. Ellos no lo hicieron y han seguido con sus colaboradores, en este caso son dos personas impagables, que alean el oro, lo trabajan con martillo, lo trabajan prensándolo, forjándolo, calentándolo, dejándolo enfriar. Es forja pura. Sí. Y al final llega el humano con su mano y tiene que sudar. Retuerce sí, este metal. Sí, exactamente. Y tiene que hacer cada una de las voluntas iguales. Iguales. A mano. Es increíble. Es increíble, sí. Es increíble. Es increíble. Esto es porque increíble. La perfección que después sale han llegado al no se puede mejorar ya, no se puede mejorar. Y entonces, ahora son unos fantásticos dinosaurios que por suerte han sobrevivido, porque son los únicos que hacen todo tipo de cadena. De este taller salen las cadenas de toda la gran joyería que todavía queda de Le Maison, de Joaillerie, ¿no? Porque realmente es extraordinario. Los americanos o ingleses tienen una palabra que es tan preciosa porque es tan simple: what you see is what you get. No hay más ni menos. Lo tienes, lo sientes y además te das cuenta tú mismo. Es decir, notas que aquí hay algo, sucede algo, ¿no? Y cuando me lo he pasado muy bien, cuando yo enseñaba o enseño estas piezas y te preguntan el precio, el peso, por saber el precio. Esto es terrible. Admito que tú vas, yo qué sé, estamos educados, o hay continentes árabes, etcétera, lo compran a peso, porque allí la mano de obra no tenía un valor, no se le daba el valor. En cambio, hoy aquí hemos cambiado en nuestra estructura que hemos nosotros creado y sufriremos en un futuro, a consecuencia de querer siempre el óptimo precio, hemos destruido una capacidad. Valor-precio, esta dicotomía. ¿Qué es el coste? ¿Qué es el valor? O sea, primero es la idea. De cada producto está compuesto de tres componentes. La primera componente es el material. El material puede ser oro, puede ser diamantes, puede ser algo, papel, joyas de papel también preciosas. Aquí el material no sería tan importante. Entonces, una pieza como aquí, que tiene mucho peso de oro, tenemos aquí. Después tenemos la inversión, digamos, a nivel de máquina, etcétera, etcétera. Y después, que podemos compararla en este caso o ponerla al mismo nivel, de coste por lo menos, a la mano de obra humana. Y después viene la componente, que para mí es la más importante, que se llama idea. Entonces tenemos que aprender que la idea siempre ha sido y será también en un futuro
es lo que hace avanzar al humano. La propiedad intelectual, te llamaríamos. Absolutamente. ¿No? El valor que hay ahí invertido, el tiempo que una persona necesita para adquirir la maestría para poder hacer una pieza así. No se improvisa, esto es una vida. No. El operario que está trabajando esta pieza puede haber estado 30 años... Exactamente, eso es muy importante. Con el error acierto. Fantástico, ¿no? Gracias, es fantástico, sí, es así. Y esto es un valor, efectivamente, aplausos, que es muy difícil. Entonces, el resultado, lo que vemos aquí, el percurso de esta pieza, a lo mejor, como tú dices, tiene 30 años hasta que dices, eureka. Exacto. Hasta que llegas... Y eso tiene un precio. A un posicionamiento. Y eso tiene un precio. Que está hecho para una minoría, no elitaria, no de élite, sino una minoría que dice, no quiero comprar kilos de joyas, no quiero tener centenares, quiero tener esa joya. Y entonces todas estas personas que han hecho esas piezas que hemos visto hasta ahora han hecho esa pieza. No necesitas una segunda. Efectivamente. Te satisface y todos los días que te levantas y te la pones te da satisfacción. Te da satisfacción. Y eso, es mi profunda, estoy convencidísimo de eso, de que esas piezas te dan una satisfacción porque lo aprecias diariamente y nunca te cansas, no te aburren nunca. Es decir, además una empresa histórica, el hijo que la lleva ahora, porque ahora ya es de la siguiente generación, pero es que esas empresas se crearon hace 150 años, no son empresas que han surgido en pocos días, entonces el resultado del producto que ellos tienen, la forma de hacerlo, es prácticamente el secreto de cada empresa cómo hacerlo. Aunque naturalmente, si esto se lo hubieras enseñado a un orfebre de los años 20, te hubiera dicho, Santiago, ¿pero de qué me estás hablando? Esto no se puede hacer de otra forma, tienes que hacerlo así. Claro. Beltrán, por ejemplo, era alguien que en esta época utilizaba este tipo de volúmenes, de formas, sí. Y que probablemente forma parte incluso. Esto, yo creo que todas estas piezas, en definitiva, forman parte de nuestro contexto cultural, de nuestro bagaje. Y hablamos en tanto que Europa, ¿no? Es decir, esta potencia intelectual que representa este continente frente a otros que tienen otros valores y otros criterios, ni mejores ni peores, distintos, ¿no? Pero esta capacidad de haber sabido preservar parte de la herencia histórica y manufacturera europea, estas cosas creo que es realmente extraordinario que todavía existan y que podamos seguir comerciando, tratándolas y sobre todo disfrutándolas. ¿No? Disfrutándolas. No sabía lo que sucedería hoy, pero me estás causando un gran placer. Porque... placer es mutuo. Sí, porque, bueno, son cosas que, si dices, bueno, me han acompañado y sabemos tú y yo muy bien que son parte de nuestra vida, cada uno en su posición, pero verlas de nuevo, sobre todo ese one by one, me siento muy a gusto, me siento muy a gusto. Y estoy contento de que he podido acompañar. Sí, lo diría de esta forma, las piezas me han permitido a mí acompañarlas un cierto tiempo, porque más no he hecho, las he acompañado. Efectivamente, este es el gran dilema, ¿no? ¿Qué pasa luego, no? Es decir, la dispersión, porque ahora viene el momento de la dispersión. Claro. No son como las colecciones de los príncipes europeos, una vez más, ¿no? Sí. De las colecciones de sí, los... pero si salimos del punto de vista que no poseemos nada, todo es dejado, porque... Si valoramos y pensamos un poco más, digamos, si intentamos ser un filósofo amateur, entonces bastaría ser amateur sin profundizar Hegel, ni Kant, ni mucho menos, de que no poseemos nada. Pero si lo que posees ahora es bueno...
el siguiente lo apreciará. Claro. Y no lo fundirá. Claro. Dirá, esto es... Claro. Piensa que ahora acabas de decir una cosa muy curiosa. Hemos pasado periodos de crisis, periodos en los que, sí, como históricamente ha pasado tantas veces, en los que, pues, como empresarios o como, como personas responsables dentro de una estructura, hemos tenido que tomar decisiones de decir, bueno, todo esto que... El precio del oro se ha multiplicado por 4 o por 5, sí, durante, o más durante estos últimos 15 años, durante este periodo, y efectivamente nos encontramos en un momento en que la materia primera es muy, muy cara. Sí. Hoy en día un anillo con, esta, con este peso, volvemos de oro y tal, aparte, sí, de toda todo el conocimiento para poderlo realizar, también lleva una parte de componentes que lo ha convertido en un objeto, sí, si ya era precioso, mucho más precioso. Sí, sí, lo cual es una cosa que tenemos que volver a aprender, ¿no? Sí. O sea, este valor del metal y del objeto en sí, ¿no? Pero además, durante este proceso, muchísimas piezas de estas mecánicas que decimos industriales, sí, han acabado en el crisol, fundidas, porque el interés de estas piezas había hecho su recorrido, por así, sí, decirlo, sí, histórico, sí, y prácticamente no quedaba nada más que la parte decorativa, sí, por así decirlo. Sí, entonces el, sí, valor en sí de la pieza ha permitido, quizá algunas veces con una cierta arrogancia, ¿no? Sí. Es decir, estas piezas van al crisol, ya no tienen que seguir, sí, existiendo. Y entonces el hecho de una pieza de mirarle y decirle, esto no se puede, esto no, sí, se puede destruir, sí, porque lo que hay detrás es demasiado, es hay demasiada, demasiado, sí, inteligencia, hay demasiada creatividad, sí, hay demasiadas cosas que son mucho más importantes, sí, que el valor en sí del metal. Y es este absolutamente, concepto, ¿no? Absolutamente. De lo que les permite seguir existiendo, sí, como seguramente las piezas que, sí, han sido históricamente atesoradas o guardadas, pues realmente porque representaban ya no solamente un valor monetario, sino un valor artístico, un valor absolutamente, absolutamente, que iba más allá de es esto. Que han sucedido dos cosas. El metal, por ejemplo, el metal que usamos en joyería, nosotros usamos para producción de joyas, incluso hoy donde hay una gran producción a consecuencia del bienestar humano. Pero en comparación al metal existente en este mundo, si se ha convertido en caro, somos nosotros mismos primero los culpables, porque el oro es un objeto de especulación. Entonces, y después, eso por una parte, nosotros mismos hemos decidido, a consecuencia de la especulación del oro, el precio se ha aumentado. No porque el oro tenga un valor... Nosotros mismos lo hemos decidido, pero por otra parte hemos destruido y estamos destruyendo aún todo lo que decimos aquí ahora simplemente mano de obra. Es decir, esos artistas manuales, nosotros mismos los hemos acribillado, les hemos robado la base de su trabajo, porque hemos inventado máquinas que aparentemente hacen aquello superficialmente de lo que hacen ellos, y no es así. Y sobre todo hemos destruido la capacidad de transmitir el conocimiento. Es decir, hoy en día no existen escuelas, no existen. ¿Cuántos maestros se han quedado sin la posibilidad de poder transmitir a una generación posterior este conocimiento? Es triste. Y esto cada vez es más dramático. Es triste. Hay esta necesidad de crear. Yo creo que es muy importante pensar de esta forma, aunque conozco personas que me dicen a mí, Santiago, tú eso de la joya te lo tomas demasiado en serio, porque no es tan importante. No estoy de acuerdo, porque es un mundo. Es un mundo, y ese mundo es importante que persista y que exista, y todo aquello aprendido que se pase de uno a boca o de enseñándolo, mostrándolo a la siguiente generación, y esto está desapareciendo. Y un día desaparecerá como desaparecen hoy en día insectos u otras cosas. Es decir, nosotros humanos, autocrítica yo el primero, pero sí... nos estamos robando nosotros mismos de un cierto placer, que no volverá porque desaparece. Y tendremos que vivir con algo que aparenta, que aparezca un poco aquello que había antes. No porque yo el antes lo encuentre mejor, antes no había nada mejor. Pero algunas cosas realmente... O a lo mejor tampoco antes habían
A lo mejor pensamos que antes había más personas. No, antes no solo, antes no había mucha gente que se podía permitir joyas, pero a lo mejor joyas de valor, porque hasta la revolución industrial, allá por los 1870-80, todo lo que era joyería estaba prácticamente para el clero o para los potentados. Con la industrialización, prácticamente, cuando llegan los primeros industriales, intentan copiar al clero, intentan copiar a los potentados. Había restricciones, incluso solamente ciertas capas de la sociedad podían lucir joyas, incluso códigos, colores que estaban relacionados con el clero, con la realeza, y esto ya desde la época romana, ¿no? El color púrpura, las ametistas, que es la época... Piensa en India con las castas, oro, diamantes blancos solamente. Exacto. Eso por una parte, pero también pensaba al mismo tiempo de que el pueblo simple siempre se ha decorado con cosas que no tenían ese valor, pero tenían un valor estético y un valor de idea. Sí, sí, sí. No usaban el metal, no, pero, las piedras. Es curioso cómo también la democratización de la joyería también ha permitido el acceso a todo un mundo que era restringido y que evidentemente pues, todos los códigos que conllevaba han sido reapropiados primero por una burguesía industrial, ¿no? Y después, pues evidentemente, ya en una época más moderna por todo el mundo. Yo lo encuentro bien, es decir, no es que todo lo contrario, vivimos de eso, absolutamente. Es necesario, pero lo que también es necesario es que por lo menos preservemos una parte importante, cultural, de calidad. La cantidad es otro mundo que existe, todos nos beneficiamos de esto. Otra de las cosas muy curiosas que siempre me ha encantado de trabajar contigo y con estas casas ha sido el respeto por materiales, por el concepto del reciclaje en la reutilización del oro, en la reutilización para incluso en la búsqueda pues, de procesos de extracción respetuosos con el entorno, lo cual ahora está muy de moda, pero que en los inicios y sobre todo pues, Nissin y otras casas habían aplicado quizá de una forma no tan estructurada como en estos momentos siempre se utiliza, pero que ha habido siempre esta búsqueda, ¿no? del impacto menor posible dentro de los procesos de elaboración de las piezas. Todo, eso lo tienen todos en común, personas que... No te voy a robar mucho más tiempo, No me robas, te lo doy. Exacto. Con placer. Exacto, muchas gracias. Nos vamos a otro universo y a otro amigo. Michael Wegemann. Loco. 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 Loco viene del latino de sitio, es decir, dislocado. No está en fila con los otros que están esperando que les toque el turno. No me preguntes por qué he escogido esta pieza, pero creo que es una pieza que tiene un momento representativo y... Junta varias cosas, explícanosla, por favor. Aquí tenemos, bueno, hemos hablado antes de Oliver Schmidt con este anillo del nudo y aquí vemos el primer anillo, sortija de hierro. Tratado de una forma, el hierro sabemos que con aire, con oxígeno, se oxida de oxígeno. Entonces, la combinación de hierro con agua, H2, y aquí se ha comprimido la superficie de una forma técnica, la superficie de este metal hierro, acero, se ha comprimido de forma que no deja penetrar en ningún momento oxígeno y así, a consecuencia, no se oxida. Primero, mantenemos siempre la estructura negra que tenemos aquí. Realmente, bastaría ya dejar el anillo o la sortija conforme está, porque ya el negro este ya es un diseño, ya es algo que nos cuenta una historia. Y después, además, por dentro, en este caso, tenemos incorporado la parte interior, es la parte que toca la piel, porque el hierro también huele un poco. Entonces hemos hecho lo siguiente, en este caso se puso un anillo, una parte de oro dentro que cubre prácticamente o impide que el hierro toque la piel
porque entre medio tenemos una pieza de oro en la misma forma del anillo. Pero después, Starry, Starry Night, de Vincent van Gogh, podríamos decir, tenemos aquí un cielo con estrellas. Sí, otra historia. ¿Quién en su vida no ha estado sentado y apreciando el cielo que vemos todos los días, pero lo descubrimos siempre de nuevo y a lo mejor en un cierto momento ese cielo, sí, nos toca el alma. Y estamos de pequeños o de grandes, las estrellas siempre nos han atraído porque las estrellas nos abren la fantasía y a veces nos dejan, si nos permiten aceptar la dura realidad de esta tierra. y Michael, pues, Michael viene... Un soñador, Michael, es un soñador. Es un soñador, sí. Es un Él no lo sabe, pero es un soñador. Es soñador, sí. Sí, no es una persona de business, es decir, no nació rico y tampoco se morirá rico, pero ha sido feliz. Bueno, como la mayoría dentro de este oficio. Así, es feliz. Y él viene del mundo de los diamantes. Él fue un gran personaje trabajando Hijo con De Beers. Diamanteros, ¿no? Además. Un mundo muy interesante. Si empiezas desde las minas, donde él con De Beers bueno, estuvo vinculado. Y sobre todo es una persona que siempre ha entendido, y hoy en día aún lo contratan para hacer discursos sobre diamantes, porque tiene la capacidad de hablarte de diamantes no como carbono cristalizado de una dureza X y una calidad, sino él tiene otra forma de hablar de diamantes. Aprovecharemos así, ya que estás hablando del mundo de Michael, para introducir otra pieza en la que nos explica muy bien sí, este universo sí, del diamante de Michael. Cuidado, es que todos son locos, en el sentido positivo de la palabra. Cuando Michael ha ganado un poco de dinero... Se lo ha pulido en diamantes. Él se va a comprar diamantes. No porque él quiere generar más business, no porque él va a comprar diamantes que nadie compra. Porque nosotros conocemos que el diamante tiene sus cuatro Cs, la calidad, el cut, el color, bla, bla, bla. Él no, él busca el color. Él busca la impureza. Él busca las inclusiones carismáticas, porque un diamante, nosotros pretendemos cosa que es nuestro negocio, naturalmente, cuando más claro y más puro un diamante, más precio. Pero, porque siempre pretendemos ser perfectos cuando compramos algo y no nos ponemos un espejo delante. Si las personas imperfectas son las más carismáticas, las personas que tienen un defecto que es adorable. Sí, hay defectos adorables. Sí, 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 sí. Y los diamantes tienen defectos. Y un defecto precioso es el color. Cosa que si tiene un cierto color, ese defecto se convierte en algo impagable. Entonces, si él ganaba mucho dinero, cada vez se convertía más pink el diamante. Y aquí, por ejemplo, un anillo en platino, donde él ha comprado o ha adquirido unos colores... unos colores fantásticos, unos verdes naturales, unos pinks, un gris que puede ser, y después con sus diferentes tallas, todas incorporadas dentro de un anillo que prácticamente es un currículum de la evolución de tallas y de y colores de diamantes. Con un engastado, o sea, dentro del metal que sí, realmente es sí. De una maestría extraordinaria. Exactamente. Porque esto es muy difícil de conseguir. Exactamente, aunque parezca todo tan simple. Sí. Volvemos otra vez a esta fusión entre lo simple sí. Y lo técnicamente muy sí. Difícil. Muy difícil, aquí es así, tienes absolutamente razón, porque yo casi esto ya lo veía, estoy tan alucinando las piedras, pero es aquí otra vez de nuevo, todo aquello que aparentemente parece simple, es muy complejo y es muy complicado, y hacerlo de esta forma tan... Sí, tan limpia además, ¿no? que al final el material, en este caso platino, también tiene una gran ventaja. El platino, el platino deja espacio, en este caso, a la piedra. Por ejemplo, el anillo de tensión de Nissing, el primero que se hizo, fue en platino, porque el platino
el platino no pretende, no tiene color, es decir, tiene ese color, sí, clásico del platino. El oro, en cambio, el oro ya desde un principio te da ese calor y te recuerda, yo qué sé, al sol, al calor. Tiene aquí protagonismo. No. Sí. De cierto modo. Exactamente. Y curiosamente el platino, que es un metal, el mismo nombre viene como de plata de desecho, sí, ya históricamente siempre ha sido como el metal un poco menos sí, apreciado. Olvidado, además. Y luego, evidentemente, cuando se redescubrió en los años 20 sí, para toda la joyería Garland y toda la joyería Art Deco, sí, que permitía hacer unas formas que en aquel momento no existía el concepto del oro blanco, y entonces se hacía con plata, y la plata no permitía este tipo de trabajo. Sí. Entonces fue ahí donde se redescubrió el platino con este valor adicional por encima del... Y luego la escasez por la necesidad del platino para convertirlo en detonadores durante la guerra, sí, hizo que se inventara el oro blanco. Sí. Que no, corrige si que no existe. Si no es exacto, que no existe. Que no existe. Pero que tenemos... Pero pues, nadie pregunta, ¿no te has dado cuenta que nadie pregunta? Ah, no, no, no. Oiga, pero ¿cómo es posible que el oro sea blanco? Porque el oro, yo acuerdo que eso, no, no lo pregunta nadie. Entonces, nadie tienes dice, que explicar perdone, que, es, una que es blanqueado, en ¿qué? Realidad. Me es encantan los blanqueado. Niños porque los niños preguntan, no los niños preguntan, oye, ¿y el oro este por qué es blanco? ¿No? Nadie te lo pregunta. Además, el platino ya empieza desde el principio, que es el metal, es el hijo rechazado en el mundo. Ya empezamos de que los españoles fueron aquellos que lo descubrieron cuando fueron a descubrir las Américas, uh-huh, no, la India, por eso lo llamamos aún indios, ¿no? Pero la llamaron la platina, porque era la pequeña plata. Para ellos la plata era el valor que tenía entonces. Entonces los indígenas usaban ese metal. La utilizaban para hacer las monedas falsas. Exactamente. Las monedas de oro que luego pintaban, o sea, patinaban con oro y figúrate, era el alma de platino. Qué evolución. Y aquí, bueno, volviendo otra vez a estas piezas, naturalmente usando este material que no tiene voz, no tiene idioma, sino el material se reserva solamente para llevar la piedra. Se reduce el mismo, es decir, yo soy portador, llevo, porque esas piedras, prácticamente yo las llevo dentro de mí, pero yo no tengo voz ni tengo color. Y así podemos apreciar, sobre todo, los colores de los diamantes, que son, bueno, es una pieza que... interesante que todos tienen una cosa en común, quería decírtelo antes. Si las ponemos en todos encima de los que hemos visto hasta ahora, y le preguntamos a cualquier persona, ¿de qué época son estas piezas? ¿A qué década las atribuye usted? Se perderá enseguida porque no sabe decirte. Si le dices, son hechas ayer, diría, ok. Y si les dices, y hace 100 años, se quedará sorprendido. Entonces, no son modernas, son timeless. 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 Eso es lo eso es interesante, es timeless. Es decir, toda esta reducción, esa simplicidad, lleva también dentro, cuidado, porque hablamos del diseño, pero al final de las formas, hablamos de los conceptos, pero al final de cada cadena hay una persona que se llama el financiero, es decir, alguien invierte aquí algo. Entonces hablamos de rentabilidad. No es así que todo aquello que fuera simple o es simple y es timeless me aportará un beneficio mucho más alto que todo aquello que muere rápidamente porque ha sido fugazmente moda. Es mucho más inteligente mantener un concepto que a lo mejor no recibe el aplauso necesario de los consumidores y después de las personas intermediarias que llamamos joyerías o joyeros. Sería mucho más inteligente tener un concepto de joyería, un concepto de producto en todos los sentidos, que sea timeless. Naturalmente, es un poco en contradicción a la moda, la cual genera una brutalidad de capital, pero nace y muere, nace y muere, nace y muere, nace y muere. Y después se vuelve a reinventar cambiándola un poquito, porque la moda es cambiar siempre algo un poquito. En cambio, las piezas que hemos visto ahora son timeless. Las podría poder... Si alguien se olvidase un poco, diría que podemos de nuevo presentarlas. Volver. A ver, todas y no haría falta que cambiase ninguna. Y todas seguirían encantando, porque no las piezas han cambiado, sino la persona que las descubre ha cambiado o las puede reconocer, porque solamente puedes ver aquello que conoces.
¿Cuántas veces descubrimos algo nuevo y no es nuevo, es ya viejísimo, pero yo lo he descubierto? La pieza o la canción o la poesía me estaba esperando. Yo la he encontrado, pero ya existía. Y entonces aquí es lo mismo. Es una poesía, es una obra, perdona que lo compare, pero yo qué sé. Yo adoro a Johann Sebastian Bach, es la pura armonía. En 1000 años se tocará un Bach. Y aquí es un poco, es un poco una tocata y fugue esto. Podría ser la colección de un príncipe. Paramos aquí. Nuestra historia sigue. Hay más cosas. Muchas más. Hay más objetos. Pero esto la próxima vez. Sí, la próxima vez. Joan. Gracias, Santiago. Gracias.